Especial. Algo muy importante, interrumpimos este programa porque acaban de correr a Denise Dresser de esta marcha en el Zócalo Capitalino, por eso vieron ahí de pronto lo que sucedía. Tenemos información de algunos compañeros que estuvieron ahí en el lugar de los hechos, uno de ellos es Miki Noticias y también nuestro compañero Manuel Pedrero está compartiendo esta imagen. Bueno, llegó Denise Dresser vestida de feminista con protección de mucha gente y la gente la corrió. Escuchemos lo que pasó hace unos minutos. Bueno, esa es parte del video que está circulando. Nuestro compañero Miki Noticias está en el lugar de los hechos. Nos vamos a permitir tomar parte también de su grabación, bueno, más bien de su transmisión en vivo. Lamentablemente la recepción de allá en el Zócalo Capitalino no es tan buena, pero se alcanza a escuchar lo que le dice la gente a la periodista hace unos minutos. ¡Fuera! 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 ¿Qué le dice a los manifestantes? ¿Qué mensaje le manda a los gobiernos anteriores? ¡Eres panista! No va a responder ninguna pregunta. Que saqueó, que privatizó, que asesinó a estudiantes. ¡No legitimaron! No,
desea hacer uso de su derecho de réplica? ¿Pero no van a permitir hablar? Pues le estamos preguntando ahorita y creo que la está viendo las cámaras. Allá está muy lejos todas las personas. Pero déjela responder a ella. Estaría bien que la deje responder a ella. Estaría bien que dejara que escucharan las familias. Es lo que estaría bien. Estaría bien que la deje responder a ella. Déjeme preguntarle, por favor. No me puedo de la espalda. No me aleje de ella. Tiene su derecho de réplica. ¿O es un guarura usted de ella o qué pasó? Estoy respondiendo con todo respeto. Estoy preguntando con todo respeto. No pise la bandera, no se lo recomiendo. Mire cómo me está poniendo ahorita el brazo el señor. ¿Por qué nos pone el brazo como si fuéramos agresivos y agresores? ¡Vocera de la burguesía! ¡Vete a Machado San Ángel! ¡Vete al sistema económico que nos representa! ¡Vete a Machado San Ángel! ¡Que nos asesina! ¡Y ahora vienes a montarte! ¡Vete a Machado San Ángel! ¡No eres bienvenida! ¡No eres bienvenida! ¡Fuera Televisa! ¡Fuera Televisa! ¡Fuera Televisa! ¡Fuera Televisa! ¡Fuera Televisa! ¡Ya basta de tantos ataques a nuestro señor presidente! ¡Ya basta, señora Dresde! ¡El pueblo ama a AMLO! ¡El pueblo ama a AMLO! ¡No politice la lucha! ¡No politice la lucha! ¡Le voy a mostrar esta política! ¡Le voy a sacar la política! ¡Le voy a su lucha! Ya la están sacando, amigos, podemos ver cómo la están sacando ya de manera rápida. Gran trabajo nuestro compañero Miki Noticias. Vayan a su canal para ver el video completo. Algo importante es la presencia de los medios de comunicación. Ojo, porque esto, pues obviamente se va a manipular. En ningún momento se le agredió físicamente. Una serie de jóvenes se manifestaron y dijeron: no vengas a subirte a este movimiento. ¡Fuera el sionismo! ¡Viva Gloria Meloni! ¡Fuera el sionismo! Bueno, ahí ya se fue la señal. También nuestro compañero KTM estuvo en el lugar con otro ángulo. Vamos a poner aquí imágenes de nuestro compañero KTM que hace unos minutos pues logró captar otro ángulo de esta manifestación de jóvenes que le dijeron: no eres bienvenida, y pues prácticamente la corrieron del lugar. Vamos a ver estas imágenes de nuestro compañero KTM Informa. Varias camionetas ahí de la policía. Sí, amigo, aquí voy a andar. Saludos. Where?
Porque usted tiene una postura muy feminista. ¿Me podría responder sobre su postura sobre el hecho de la humanista? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cómo está su forma? No te queremos. ¿Qué piensas, amigo, de esto que está pasando? Deberías estar reclamándole al de enfrente que está militarizando y que está legitimando. Por ejemplo, en el 68. Dejen escuchar el mito, por favor. Dejen escuchar el mito. Y los expresos, compañeros. Por respeto al mito, dejen escuchar el mito. ¡Fuera de la vista! ¡Fuera de la vista!
alguna opinión. ¿Cuál es su sentimiento de que la obligan a salir del Zócalo? Una gran tristeza por mi país. ¡Vocera! ¿Por qué? ¿Por qué esa tristeza? ¡Vocera de la burguesía! ¡Vete a matar a todos los del sistema económico que nos resuelve! ¡Estamos a la vieja! ¡Que nos asesina! ¡Y ahora vienes a mostrarte! ¡Eres la moda vieja! ¡No eres bienvenida! ¡No eres bienvenida! ¡Fuera Televisa! ¡Fuera Televisa! ¡Fuera Televisa! ¡Fuera Televisa! ¡Fuera Televisa! ¿No consideraría prudente retirarse? ¡Ya basta, señora Dresde! ¡El pueblo ama a AMLO! ¡No politices la lucha! ¡No politices la lucha! ¡Soy de mi pueblo! ¡Yo marché! ¡Nos vamos! ¡Miri, que es el alto, Miri!
empujes. Estoy grabando, no me empujes, no me empujes. Sí, pero él, ve, él me está empujando. Yo no lo estoy aventando, Nada más no seas faltosa, No seas faltosa, No seas faltosa, Ya te grabé, estamos en vivo. Yo no le estoy faltando al respeto a nadie. No le estoy faltando al respeto. Pues de esta forma, amigos, pues está pasando esto completamente en vivo. Y pues el pueblo empezó aquí a hacer estas consignas. Y el joven pues ya con las demás personas pues van dándole custodia, ¿no? ¿Cómo ves? Nada, me echas, dame chance. No, te voy, no voy a hablar. Ok. Paso, ¿qué dices? Aquí mira. Gracias, amigos, ahorita los leo, les agradezco a cada uno de los que se van sumando a la transmisión. Estamos completamente en vivo aquí, pues en esta situación, amigos, pues que como ustedes pudieron ver, pues va custodiada. Ya ahorita ya se calmó un poquito la situación, amigos. ¿A dónde vamos a caminar? Ya, amiga, ya. Ya tomaste mucha, ya. Otro poquito, ¿no? Como no, otra calle, sí, échale. Saludos a toda la gente que se ha sumado a esta transmisión. Imágenes de nuestro compañero KTM en esta marcha del 2 de octubre. La gente se manifestó y corrieron a Denise Dresser hace unos minutos de la plancha del Zócalo Capitalino. Aquí ya se calmó un poco la situación, amigos. Ya pues ya la gente pues ya dejó de seguirlo. Ya está tranquila más la situación. Pues ya solamente va el grupo, pues, que la está resguardando, ¿no? De cierta forma. Algo que hay que analizar es la cantidad de gente que la está resguardando, los fotógrafos. Ya incluso pues ya no hay muchos reporteros, ya muchos celulares, solamente algunos fotógrafos. Cámaras de pues, televisión. No sabemos hasta dónde la vayan a trasladar, pero aquí vamos con ustedes, amigos. Gran cobertura de parte de nuestro compañero KTM y de Mickey Noticias. Vayan a sus canales, por favor, díganles que vieron el video aquí en México Informa para que también tengan más audiencia ellos, porque están haciendo una labor de campo muy importante. Hace unos minutos, así fue como salió Denise Dresser, sin que la dejaran dar declaraciones, por supuesto, pero sí con una presencia importante de gente que la resguardaba y algunos medios de comunicación. Vimos algunas cámaras y ella misma grabó con su teléfono celular. Ok, vamos a escuchar. Y por lo tanto, sí. Pedirme si no, aquí en la esquina, aquí está abierta. A ver, le pasó lo mismo que a mí, ahorita usted me criticó. ¿Ya? Nos atenemos a que nos empujen, ¿sí o no? Y pues, aquí el parecer va a tomar un taxi, es lo que estoy escuchando. Y pues ojalá, sí, a ver, ¿qué? ¿Le vas a parar de una vez? Tenemos que mostrarnos respetuosos, amigos, para que no me vayan a correr, porque
ya es pura gente que la está pues protegiendo. Y pues desde un principio pues nos acercamos con mucho respeto, amigos, y pues este, ya va a abordar el taxi para poderla pues acá retirar de aquí. Aquí estamos por avenida 16 de septiembre. Alfred, tú rompele y páralo. Con calle Bolívar. Bolívar y 16 de septiembre, hasta allá llegó la señora Dreser. En mototaxi. Llévala, pero al penal, jefe. Eso es todo, joven, lo felicito. Bueno, pues ahí está la cobertura de nuestra KTM. Gran cobertura, KTM, esta felicidades. La situación que se vivió ahorita, amigos. Ahí está lo que acaba de ocurrir. Estábamos transmitiendo en la fiesta de 11 años de Morena, en donde obviamente pues hubo distintos videos recopilatorios de los estados de la República, y de pronto nos llegó una notificación de Twitter en la que decía que habían corrido a Denise Dreser, por eso hicimos esta interrupción. Vamos a analizar lo que está pasando en esta marcha. ¿Por qué la gente le reclama a Denise Dreser? Porque ocupa el 2 de octubre para golpear al gobierno de México. Porque este joven que la acompañaba decía, vayan a reclamarle al que está en Palacio Nacional. Y vean esta manta que es la que estaba ahí presente en el Zócalo Capitalino. 16 años de impunidad, impunidad militar. No al golpe militar. Para cuando nuestra independencia del ejército, el pacto militar también es patriarcal, Guardia Nacional en Sedena, más militarización. Por eso, por este tipo de acciones, por ir a pararse al Zócalo Capitalino, la gente le reclama que está golpeteando al gobierno de México, que está golpeteando en pleno 2 de octubre al presidente de la República, con temas que no tienen nada que ver con esta marcha desde el punto de vista de los estudiantes, de la gente que estaba ahí, que le dijo a Denise Dreser, no vengas a polarizar, a politizar y a hacerte la víctima. Vamos a ver qué es lo que tuitea allá en redes sociales, porque pues obviamente esto no es fortuito, eso tiene también un doble sentido, un plan con maña. Vamos a ver qué es lo que tuitea, lo que comparte la señora Dreser y lo que ponen también en medios de comunicación. Y por supuesto no se le va a olvidar tampoco a la señora Denise Dreser. Te comentamos antes de la interrupción, más bien después de la interrupción, que vendría el tema en Twitter. Justamente la señora Denise Dreser ya es tendencia y están circulando algunos videos, otras versiones ya con más calidad de la gente que estuvo ahí, la gente que participó. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes de la cara que puso la señora Dreser justo cuando le dijeron, usted no es bienvenida en el Zócalo Capitalino. Vamos a verlas con más alta calidad. Sigan caminando, por favor. Ay, señora, ¿por qué viene a provocar, hombre? No viene a provocar. ¿Qué viene aquí? ¿Qué viene? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
Bueno, justamente uno de los jóvenes que alzó la voz compartió también su video hace unos minutos. ¿Quién es el joven que estaba ahí con pues algunos argumentos muy válidos? Vamos a ver aquí en pantalla. Aarón Pineda dice lo siguiente: fuimos parte de quienes sacaron a la señora Denise Dresser de la concentración por la masacre que vivió el movimiento estudiantil de 1968. No vamos a permitir que burguesas, voceras del neoliberalismo, vengan a colgarse de un movimiento que ha luchado contra la represión. Vamos a ver este video que él comparte también. Estuvo ahí presente y le dijo, pues, cosas bastante fuertes también a la señora, que se decía estaba muy triste por este México. Caray, y en los gobiernos pasados todos estábamos también muy tristes. Legitimaste el viejo régimen represor. Ahí está. De colgarte de los movimientos, eras ideóloga del PRI. Eras ideóloga del PRI. Legitimaste el viejo régimen represor durante décadas y ahora vienes a colgarte de una lucha legítima en la que estudiantes luchamos durante décadas. Se te olvidan los muertos. Eres una oportunista. Eso es lo que tú eres. Nada más te estás colgando para querer sacar raja política. De colgarte de los movimientos, eras ideóloga del PRI, eras ideóloga del PRI, legitimaste el viejo régimen represor durante décadas y ahora vienes a colgarte de una lucha legítima en la que estudiantes luchamos durante décadas, se te olvidan los muertos, eres una oportunista, eso es lo que tú eres, nada más te estás colgando para querer sacar raja política. Bueno, pues ahí está el pueblo. No vayan a decir ahora que también esa gente que se manifestó libremente está pagada por el presidente de la República, nada más falta que vengan ese tipo de cuestiones. Bueno, ¿qué ha manifestado Denise Dresser? Vamos a ver su cuenta. Su cuenta de Twitter. Ahí estaba hace 2 horas. Alto a la militarización. 2 de octubre no se olvida. Fue el ejército. Pues sí, pero un ejército no en el gobierno del presidente de la República. Fíjate cómo con el tema de Ayotzinapa, con el tema de 2 de octubre, pues quieren culpar al presidente de la República. Absolutamente lo quieren culpar de todo. Y ya es tendencia número 1, Denise Dresser, en estos momentos. Interrumpimos, como te comentamos, la transmisión. Y ya están circulando estos segundos, estos videos que te hemos mostrado. Ahí está la cara afligida de esta señora que tuvo que irse en bicitaxi. Nuestro compañero KTM Informa hizo el seguimiento muy oportuno y muy completo de todo lo que pasó ahí en el Zócalo hace pues una hora aproximadamente. Ahí está en tendencia con muchos videos ya circulando. El día de hoy Denise Dresser le dijeron de todo. En ningún momento hubo una agresión física. Pero bueno, pues la gente defendió al presidente de la República ante los embates que han surgido últimamente. Así que, imitando voces de los opositores, que tengas excelente domingo. Y que no sea tu domingo un domingo infeliz como el de Denise Dresser. Nos vemos en un próximo video. Esto fue México Informa y recuerda que un México informado siempre es un México mejor. Hasta la próxima.